Imagina que tienes una idea de negocio. Es perfectamente normal que no sepas si es bueno. Malas noticias. Preguntar entre amigos y familiares no es una fuente confiable. Mira lo que puedes hacer para que tu plan de negocios sea lo más útil posible. Por plan de negocios no nos referimos a un documento específico que entregas al banco. Puede ser un borrador de papel o una hoja de cálculo de Excel, pero debes incluir un plan para las próximas actividades. Parece simple. Anota en qué obtendrás ganancias y cuánto gastarás. Pero, ¿cómo lo sabrás? Comencemos con la fuente de información más fácil. Escribe el nombre de servicio y la ubicación. Por ejemplo, Yoga School Berlin. Si no puedes caracterizar tu idea en dos a cuatro palabras, puedes tener problemas. Esto significa que deseas crear un negocio que aún no existe. Y esto requiere más energía. Tendrás que hacer que las personas se den cuenta que hay algo nuevo y que deberían pagar por el producto. Probablemente no lo necesiten, pero digamos que tu industria ya existe. Mira cómo Google puede ayudarnos. De la lista a continuación puedes ver cuántas empresas similares hay en su vecindario. Analiza algunos de ellos. Ver anuncios de locales en alquiler. Haz las preguntas de abajo. Podrás estimar tus costos mensuales de alquiler. Ahora es el momento de ver lo que otras compañías ofrecen a sus clientes. Antes que nada, busca similitudes. Esto significa que existe la mayor necesidad de estos artículos o servicios específicos y generan la mayor ganancia. Mira cuánto cobran las compañías. ¿Cuánto de grande es la diferencia entre la empresa más barata y la más cara? Si todos los precios son bajos, probablemente también deberás disminuir tus precios. Si algunos de ellos son más altos, esto significará que puedes ofrecer algo de mejor calidad a un precio mayor. Busca ventas, ofertas e ideas adicionales. Mira qué probadores necesitarás y qué tan lejos y qué tan caros son. Ahora hay un momento para buscar opiniones sobre tus competidores. ¿Son tus clientes felices? ¿De qué se quejan? ¿Es posible arreglarlo? Mira sitios web con opiniones, grupos de Facebook y páginas de fans. Comprueba cómo se desarrolla el campo en general. Con Google puedes encontrar informes y estudios de campos e industrias específicos. Te permitirá encontrar información sobre la dinámica de ventas, las empresas más importantes y las tendencias. Luego lee los datos oficiales. Cada país tiene una organización gubernamental que recopila datos y los convierte en informes. Míralo. Esta es la fuente de información más confiable técnicamente. Mientras tanto, lee portales y periódicos profesionales. Probablemente ni siquiera te imagines cuántos de ellos están ahí. Usa las redes sociales para pedir detalles. Puedes darle las tendencias más recientes y opiniones honestas. Imagina ser un cliente y formula muchas preguntas específicas desde la perspectiva del cliente. ¿Qué tienda de bicicletas recomiendas? ¿Qué piensas de esta empresa? ¿O cómo son los precios y la calidad en esta industria? Es una fuente de información más confiable que preguntarle a tus amigos si debes comenzar un negocio. La última parte es muy importante. Las personas inteligentes pueden aprender de los errores de otras personas. Intenta asistir a una tarifa o una conferencia si tienes la oportunidad. Reúnete con la gente y pídeles consejo. Si no quieres preguntar directamente a tus competidores, encuentra a alguien que acabe de retirarse o alguien de un campo ligeramente diferente. Para ser aún más experimentado, piensa en trabajar para tu competencia por un tiempo. Es la mejor manera de ver cómo funciona la empresa sin arriesgar nada. Piensa en cualquier tipo de aprendiz o en un trabajo regular si no estás seguro si es bueno para este campo. Estos métodos pueden ser complicados, pero es la única forma. Solo alrededor de un tercio de las compañías sobreviven los primeros dos años de su existencia. Asegúrate de estar entre ellos.